Naturalment, agrair la invitació a l'organització d'aquestes jornades al Centre d'Estudis Jurídics i també les amables paraules que ens ha adreçat el coordinador, el doctor Herpe, a tots els membres que conformem aquesta taula. I benvinguts una altra vegada potser a la Realpolitik, perquè és veritat que d'això es parlava ja en l'any 2006 i està bé que es torni a parlar, perquè es van crear molts projectes en aquell moment que després efectivament han quedat aturats i que dintre del marc constitucional actual pues es poden fer propostes de millora. A banda de que comparteixo absolutament també el criteri dels altres membres d'aquesta taula, de que els mitjans materials que s'han d'adreçar a l'administració de justícia també és un component fonamental també perquè millori la situació. Y dicho esto, y entrando en las preguntas que se nos han planteado, y las competencias o las funciones que ha de tener el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, y sobre todo si se pueden plantear aspectos o recursos casacionales en la sede de los Tribunales Superiores de Justicia, yo creo que ante todo hay que pensar en de qué estamos hablando, ¿no? El recurso de casación es un recurso que se formula para conseguir que una vez que el legislador ha puesto los instrumentos legislativos en manos de la ciudadanía y del Poder Judicial, sea efectivamente interpretado de una manera uniforme, porque en principio la ley exige que sea aplicada de igual manera a todos los ciudadanos. Las resoluciones judiciales tienen que ser predecibles en principio, la seguridad jurídica es un valor absolutamente importante y por tanto si cada tribunal puede interpretar las lagunas que necesariamente la ley tiene o las contradicciones, etcétera, de una manera diferente, pues eso sería un galimatías. Por tanto, la función principal del recurso de casación es la interpretación igualitaria de la ley. Y para ello, ¿de qué se sirve? Pues se sirve, aunque la función principal del recurso de casación es esa, lograr la interpretación unitaria, uniforme de la ley, se sirve del interés particular. Porque si tú haces un recurso de casación que solo puedan determinadas instituciones plantearlo y no tenga efectos en el caso concreto, pues ese recurso de casación, sinceramente, no se va a plantear y desde luego no va a poder servir para conseguir esa uniformidad. El órgano de casación pues está relacionado con el que ha de conocer el recurso. O sea, si tú tienes un ordenamiento jurídico, necesitas un único tribunal de casación, porque la interpretación la ha de hacer uno solo para que sea la misma, lógicamente. Entonces, partiendo de que el recurso de casación no satisface exclusivamente el interés de la parte en absoluto y tiene otra función, pero que es el interés de la parte el que lo pone de manifiesto al tribunal para que efectivamente realice esa labor de interpretación, nos planteamos en qué nivel debe estar ese recurso. En términos generales, en todas las jurisdicciones se plantea la doble instancia. Es verdad que no es un valor de derecho fundamental que exista la doble instancia, salvo en materia penal, por los compromisos internacionales que tenemos. Pero también es verdad que el sistema de doble instancia es el que ha sido tradicional. En una primera instancia se ve el asunto y hay una segunda donde se puede volver a revisar tanto los hechos como el derecho. Pero el recurso de casación no se plantea así ni se puede plantear como una tercera instancia. Solo tiene valor en la medida de que sea el derecho el que deba ser interpretado y exija una labor de un tribunal para fijar en términos abstractos cuál es la interpretación y que pueda ser aplicado a multitud de casos. Por tanto, en la medida también en que en un país existan diferentes ordenamientos jurídicos, como puede ser en materia de derecho privado, en determinadas comunidades autónomas y también en derecho público también existe una capacidad creadora de cada uno de los parlamentos autonómicos, pues en lo que es el derecho civil propio de la comunidad autónoma ha de ser interpretado por un único tribunal y ese tribunal evidentemente no tiene por qué ser el Tribunal Supremo. En el caso del derecho administrativo autonómico, pues lo mismo. De manera que pueda haber un tribunal o diferentes tribunales supremos. El Tribunal Supremo que revise o unifique el derecho del ordenamiento estatal y los tribunales que unifiquen el derecho propio, civil propio o autonómico propio de las comunidades autónomas. Esta es, diríamos, la función casacional que han de tener los distintos tribunales del país. El recurso de casación
¿Está nombrado por la Constitución? No, pero sí que se nombra la jurisprudencia. En el artículo 161 se habla de que la declaración de constitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley interpretada por la jurisprudencia afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. O sea, la jurisprudencia, aunque no esté expresamente citado ni el recurso de casación, es un valor constitucional y no prescindible. El Tribunal Supremo, evidentemente, sí que está en la Constitución, como los tribunales superiores, y es el órgano en el que, diríamos, el que está en el punto superior de todo el sistema judicial. Es el que tiene jurisdicción en todo el país y es por autonomía juez de casación, porque precisamente esa es su función fundamental. Eso ya lo dice la Constitución, ya se decía en las anteriores constituciones y lo ha dicho también el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias, que es por autonomía el Tribunal Supremo juez de casación. Y juez de casación porque se concreta, bueno, el significado de la casación se concreta en la salvaguardia de la pureza de la ley, sirviendo al principio de igualdad en su aplicación y a la seguridad jurídica, al tiempo que dota de contenido real a la supremacía de su autor, Tribunal Supremo, como órgano superior en todos los grados constitucionales establecida en el artículo 123 de la Constitución. Por tanto, en principio no parece adecuado sustraer las competencias casacionales al Tribunal Supremo cuando es precisamente su razón de ser. ¿El papel de los Tribunales Superiores de Justicia? Viene en la Constitución también. Es realmente tienen su configuración en el ámbito de un Estado autonómico. Están reguladas en el propio título octavo de la Constitución y es la autonomía política de las comunidades lo que también da sentido a la existencia de los tribunales superiores. El Tribunal Superior de Justicia es el órgano que culmina la organización judicial en el ámbito nacional, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. A partir de ahí se ha creado toda una doctrina constitucional de lo que es el Tribunal Supremo y lo que son los Tribunales Superiores de Justicia. Entonces, la doctrina es que el Poder Judicial en España es un poder único. Está integrado por jueces de carrera que forman un cuerpo único también. La ley orgánica, no los diferentes estatutos de autonomía, la ley orgánica es la que configura el estatuto jurídico de los jueces, la constitución y funcionamiento y gobierno de los tribunales. La propia administración de justicia es una competencia exclusiva, sin perjuicio de la interpretación que se ha dado respecto de la administración de justicia, que se le ha dado a potestad a las comunidades autónomas, aunque no plena. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que lo hace el Tribunal Constitucional, y los Tribunales Superiores de Justicia no son órganos de las comunidades autónomas, sino órganos estatales que culminan la organización judicial. No caben instancias extraterritoriales, es decir, el Tribunal Supremo no se puede concebir como un órgano para una tercera instancia, por tanto, las instancias acaban en el ámbito de la comunidad autónoma. Pero no dice la Constitución que tengan que acabar en los Tribunales Superiores de Justicia las instancias, sino en los órganos radicados en la misma comunidad autónoma en la que esté el órgano que ha dictado la sentencia en primera instancia. Pero es verdad que los propios estatutos de autonomía, casi todos ellos, dicen que las instancias o ultimarán las instancias se ultimarán en los Tribunales Superiores de Justicia. Por tanto, parece que la vocación, el Estatuto de Autonomía también formaba parte del bloque de constitucionalidad, es que realmente las instancias terminen en el Tribunal Superior de Justicia y no en otros órganos. En el ámbito civil vemos que las instancias efectivamente no acaban en el Tribunal Superior de Justicia, porque la segunda instancia acaba en las audiencias provinciales. Entonces, a partir de aquí, el Tribunal Supremo tiene que unificar la doctrina, y hablo ahora de derecho estatal, en base a resoluciones de 52 audiencias provinciales, con cada una, además, las grandes, con varias secciones que deciden. Por tanto, las contradicciones, diríamos, pues son superiores si se acaba en la audiencia provincial que no si se terminara la segunda instancia en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia. Es verdad que hay un concepto restrictivo de la instancia, una interpretación constitucional restrictiva, en el sentido de que es la doble instancia la que puede terminar en el Tribunal Superior de Justicia en vez de la audiencia provincial. Eso sería completamente factible establecer que las leyes procesales lo establecieran. Residenciar un recurso de casación estatal en la sede del Tribunal Superior de Justicia para después que tuviera que existir otro recurso necesariamente, hablo siempre también de derecho estatal,
en el Tribunal Supremo para que unificara el ordenamiento estatal, lo que supone en la realidad es, salvo que suprimas la segunda instancia, es que existan cuatro grados procesales susceptibles de hallarse un procedimiento judicial civil. Primera instancia en el juzgado, tribunales de instancia en su día, una segunda instancia en la audiencia provincial, que es como está ahora, un recurso de casación en sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un último recurso de casación, llámese de casación, llámese unificación de doctrina, en el Tribunal Supremo. Esos serían cuatro grados procesales que yo creo que son totalmente inasumibles hoy por hoy si quieres realmente obtener una eficiencia y una eficacia en la Administración de Justicia, porque hay un hecho del que no nos podemos olvidar y que no se puede obviar, que es que cada recurso que se pone en la ley es utilizado por el ciudadano. O sea, eso es impepinable. Y claro, se puede cercenar, diríamos, la competencia del Tribunal Supremo a base de que, como he dicho antes, el recurso de casación no tenga efectos en el procedimiento y sea solo que puedan instar un recurso de casación para unificar el criterio de los distintos tribunales superiores, que también los habría diferentes, pues solo en el Ministerio Fiscal o sean determinadas instituciones. Pero esto pienso yo que no sería un remedio útil por lo que he dicho antes, porque al final el que tiene interés en que en el asunto se dicte sentencia distinta, no para que se unifique la doctrina, que les es igual al ciudadano, sino para que en su asunto sea aplicable otro criterio y se le resuelva a su favor, pues eso hace también que el recurso de casación pues realmente se pongan de manifiesto las contradicciones con mayor facilidad ante el órgano superior. Entonces, dicho esto, y que como considero que esto es prácticamente o es absolutamente inviable y que tampoco sería posible establecer en el Tribunal Supremo un recurso por interés de ley con estas restricciones para su conocimiento, puede plantearse otros sistema de distribución competencial entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo. Es verdad que el Tribunal Supremo antes se planteaba mucho en función de que el Tribunal Supremo no puede asumir los múltiples recursos que se le plantean. Esto ha ido cambiando a partir de que se ha ido modificando lo que es el recurso de casación para centrarlo, no exclusivamente todavía en el Tribunal Supremo, pero sí casi exclusivamente en el interés casacional. Esto ha hecho, no que se reduzca el número de recursos que se presentan, pero como digo, cualquier recurso que haya en la ley va a ser intentado presentar, sino los recursos que son admitidos por el propio Tribunal Supremo para su conocimiento. Esto, al restringir las posibilidades de no basarlo o no fundarlo sobre todo en la cuantía del procedimiento, sino el interés casacional, que es ya el interés objetivo de que realmente se pongan de manifiesto una contradicción o una duda en la interpretación del derecho que tenga que ser resuelta, pues eso hace que realmente se reduzca el número de recursos y que ahora los retrasos que mantuvo el Tribunal Supremo durante muchos años pues prácticamente hayan desaparecido. Y si lo tienen es porque todavía queda el recurso por cuantía, aunque más restringido que antes, y porque realmente se formulan un número ingente de recursos que luego hay que inadmitir, pero que exige también una tarea y una labor y personal pues para inadmitir todos esos recursos. Entonces, como digo, propuestas que pueden hacerse para mejor distribuir los asuntos entre las comunidades, entre los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo, haciendo que cada uno cumpla realmente la labor que debe tener y que es razonable que tenga. Hay autores que plantean que para unificar la doctrina y poder residenciar el recurso de casación también en los tribunales superiores sin que hayan cuatro grados procesales, que sería completamente inviable, plantean que se acuda al Tribunal Supremo a modo de cuestión prejudicial, como se acude al Tribunal Constitucional cuando hay duda de inconstitucionalidad de una norma o cuando hay duda sobre la interpretación del derecho comunitario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un sistema de cuestiones prejudiciales en las que aquí no existe ninguna tradición y que dependería en todo caso del criterio subjetivo de los diferentes jueces, que además produce la paralización del procedimiento. Por tanto, es muy discutible que eso fuera una solución válida. La otra posible solución pues es, como digo yo, redistribuir las competencias entre las audiencias provinciales o los tribunales de instancia, si se avanza en esta vía, que yo creo que es una vía positiva para cambiar un poco el sistema organizativo y que sea más eficiente,
el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia puede conocer, en los que, y ahora ya hablo del ámbito civil exclusivamente, en las comunidades que tienen derecho civil propio, como es el caso de Cataluña, con la actual composición que tiene la sala, diríamos, que tiene también intervención de propuesta los parlamentos autonómicos, podría conocer perfectamente de los recursos de revisión que hoy conoce el Tribunal Supremo, y que eso es simplemente ver si una sentencia se ha dictado pues en ausencia indebida de una de las partes, en base a un documento falso, en base a testigos falsos, etcétera. Eso no tiene por qué estar residenciado en el Tribunal Supremo, sea cual sea la materia sobre la que haya versado el procedimiento, porque esto no es lo relevante. Los recursos por infracción procesal contra sentencias dictadas por las audiencias provinciales o bien por otras secciones del Tribunal Superior, porque mi propuesta será que la apelación civil y mercantil se residencie también en los tribunales superiores, el recurso por infracción procesal cuando sea el único motivo del recurso. O sea, cuando se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya se fue en la línea de que los tribunales superiores resolvieran los recursos por infracción procesal, pero con un sistema de que había que optar entre el recurso por infracción procesal o el recurso de casación, cosa que también era un poco esquizofrénico. Pero es verdad que hay veces que se plantean cuestiones puramente pues de nulidad de actuaciones, de que no se ha citado una parte, de que no se ha contestado a una reconvención o de que el procedimiento no ha sido adecuado, como único motivo del recurso, y existe en la actualidad. Hoy por hoy, ese recurso conoce el Tribunal Supremo. Yo creo que podría conocer del recurso por infracción procesal cuando se plantea como único motivo los Tribunales Superiores de Justicia, como ya preveyó en su día la Ley de Enjuiciamiento Civil. De los recursos de casación del derecho civil propio, que es las actuales competencias que tiene la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, se planteen con infracción procesal o sin infracción procesal. Recursos de derecho civil propio que no solo serían contra las resoluciones de segunda instancia dictadas por las audiencias provinciales o por otras secciones del Tribunal Superior, si se residenciara el recurso de la segunda instancia en sede del Tribunal Superior, sino también las dictadas por otras audiencias provinciales o por otros tribunales superiores cuando, en función del fuero personal, tuvieran que resolver los recursos conforme al derecho civil de Cataluña, que eso pasa. Y, de hecho, si vemos que en alguna ocasión el Tribunal Supremo se está pronunciando sobre el derecho civil catalán, porque viene un asunto de la Audiencia de Aragón en la que se ha planteado y se ha resuelto por cuestiones de vecindad civil los derechos sucesorios de un catalán, y está conociendo el recurso de casación sobre materia de derecho civil catalán exclusivo que no se parece al derecho sucesorio castellano, diríamos, porque otras comunidades también tienen un derecho sucesorio diferente, y está resolviendo, como digo, el Tribunal Supremo. En esas sentencias también deberían ser conocidas por los tribunales superiores en casación que fueran del territorio donde existe el derecho civil propio. Y además también los recursos jurisdiccionales contra las resoluciones en materia de calificación negativa de los registradores de la propiedad cuando se tratara del derecho civil propio de la comunidad autónoma en única instancia. Eso como sala de casación en sede de tribunales superiores. A mi juicio, se pueden constituir también secciones civiles y mercantiles dentro de lo que es la sala civil del Tribunal Superior de Justicia, o bien crear una sala civil propiamente de el Tribunal Superior de Justicia, que eso sí conocería de la segunda instancia del derecho civil estatal, tanto de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por los juzgados mercantiles de toda Cataluña, que además se ajustaría más al modelo, sobre todo en derecho concursal, en el que los recursos en materia laboral conoce en la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia, y se parecería más que también las cuestiones concursales y las demás cuestiones mercantiles en segunda instancia pudiera conocerlas una sala del Tribunal Superior, que además, evidentemente, unificaría en todo el territorio el criterio mercantil, y después el Tribunal Supremo solo tendría que unificar, diríamos, las resoluciones de 17 tribunales superiores y no, como digo, de 52 más sus secciones, como ocurre ahora con las audiencias provinciales. También podrían conocer de los recursos de anulación de laudos arbitrales, de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia o por los tribunales de instancia o audiencias provinciales, porque aquí, claro,
si se modifica todo el organigrama y se crean los tribunales de instancias, pues las audiencias provinciales podrían conocer en segunda instancia de recursos de apelación de cuantía, diríamos, cuestiones simples, las cuestiones de menos conflicto, de menos enjundia, en las que allí terminaría el recurso de apelación y no tendría por qué haber casación, porque ya podría hacerse, unificarse el criterio a base de los asuntos de mayor importancia. También los recursos en única instancia contra las calificaciones negativas de los registradores en materia de derecho estatal, y luego las cuestiones de competencia entre órganos civiles que no tuvieran otro superior jerárquico como tiene ahora el Tribunal Superior de Justicia en la Sala Civil y Penal, que es la que llevamos esto. Las cuestiones orgánicas, pues las que siempre se dicen, o sea, cuando se crea la sala, si se crea una sala o una sección civil en secciones civiles a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior o Sala de lo Civil y Mercantil en los tribunales superiores, pues evidentemente se tendría que amortizar plazas en las audiencias provinciales, que ya no tendrían prácticamente o muy pocas competencias en materia civil, y dotarlas con plazas, a mi juicio, reservadas pues a especialistas civiles y mercantiles y después a los que no lo fueran. Se puede decir que esto desplaza, diríamos, no aproxima la justicia al ciudadano. Bueno, ya en el mundo de las comunicaciones, tal como está, el hecho de que un tribunal esté a 200 kilómetros quizá no es tan importante, pero bueno, también hay soluciones, pues desplazando las salas a la sede de los territorios que requieran o que estén, diríamos, más alejados, y luego con un buen sistema de unificación de criterios, lógicamente, y todo bajo el amparo de un presidente de sala, que sería el que se encargaría de que no existieran pues contradicciones entre las propias secciones del Tribunal Superior resolviendo la segunda instancia. Entonces, ¿el Tribunal Supremo con qué quedaría? Pues el Tribunal Supremo quedaría con el recurso de casación, con o sin infracción procesal del derecho estatal, sea el derecho mercantil o el derecho civil estatal, y solo por un recurso de casación, solo por interés casacional, desapareciendo, a mi juicio, todo lo que tiene relación con la cuantía. El interés casacional es cuando se infringe la propia doctrina del Tribunal Supremo, o cuando no existe jurisprudencia, no tanto porque existan contradicciones, sino si una cosa no hay contradicción pero no existe jurisprudencia y es controvertida, pues también puede ser materia de recurso de casación por interés casacional, porque en definitiva es, bueno, y ahí sí que a partir de criterios objetivos como la afectación del número suficiente de personas, de la importancia del tema, la generalización, la aplicación práctica de la interpretación de la jurisprudencia, etcétera. Cuando no haya doctrina y en una materia deba unificarse el criterio, o cuando existen contradicciones o bien los tribunales superiores no han respetado la doctrina del Tribunal Supremo. También conocerían de los recursos de casación en materia de tutela civil de derechos fundamentales, las demandas por error judicial y las cuestiones de competencia que no tuvieran otro superior jerárquico común. Incluso en aquellas materias donde, por estar la apelación en sede de tribunales de instancia o en audiencias provinciales ya mucho más reducidas, estuviera vedado el recurso de casación, ahí sí que se puede arbitrar un recurso en interés de ley, que realmente es una cuestión que sí que no hay manera de que a través de los procedimientos donde se planteen esas mismas cuestiones en asuntos de mayor envergadura económica, etcétera, no haya podido llegar al Tribunal Supremo, se puede plantear, como existía antes, pues un recurso en interés de ley. ¿Esto qué exigiría también? Primero, que ya esto se podría hacer incluso ahora, porque ahora también pasa que existen contradicciones sobre unas mismas normas entre diferentes salas del Tribunal Supremo, y pienso que siempre he pensado que sería bueno que hubiera algún mecanismo de unificación de esas cuestiones entre la sala primera y la sala segunda. Se ha planteado muchas veces, incluso, y también es posible que con la tercera se planteen contradicciones de unas mismas normas, que eso no debería ser. También habría que regular, lógicamente, que tampoco está regulado hoy, o está regulado sobre la supremacía del Tribunal Supremo, en el sentido de que si yo digo que el competente eres tú, y tú a mí no me puedes plantear si yo soy el competente o no para llevar un asunto en el que se discutiera si el asunto debía resolverse conforme al derecho civil propio de una comunidad o a través de una norma de derecho estatal, cosa que también se plantea, también creo
creo que debería haber una sala compuesta, pues, probablemente por magistrados del Tribunal Superior de Justicia y por magistrados del Tribunal Supremo, en la que se definiera quién es el competente para resolver un determinado asunto. Porque, de hecho, nos ha pasado que hay dos asuntos iguales, uno que considera que el aplicable es la norma estatal y, por tanto, el recurso de casación ha ido al Supremo, y otro que considera que en el asunto es aplicable una norma de derecho civil propio en materia de prescripción y lo ha planteado ante el Tribunal Superior de Justicia como por no aplicación de la norma por parte de la sentencia de la norma de derecho civil propio, y en el otro caso se ha planteado a la inversa. Han ido los dos recursos en paralelo y es saber si en un accidente de tráfico es aplicable la ocurrido en Cataluña, es aplicable la prescripción del derecho civil catalán o la prescripción de la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor. Bueno, pues ahí, claro, ahí el diálogo pues tiene que existir, porque si no creas un galimatías, pero claro, es un diálogo pues voluntario y voluntarista para que las cosas se resuelvan razonablemente bien. Pero bueno, pienso que debería estar también esto expresamente previsto. Y al final, obviamente, no puede acometerse ninguna reforma sin saber las consecuencias del número de asuntos que hay, del personal que tengo, de la plantilla que tengo, y organizarlo la cosa de manera correcta para que no se desborde ninguno de los tribunales en que se cambiaran las competencias. Si se modificara la Constitución, y ahora ya es también pues eso un poco en la ficción de que se reformase la Constitución y se adoptase otro sistema, pues también yo aquí también me pierdo un poco, porque claro, ¿qué sistema? Porque los sistemas pueden ser diversos. Entonces, si tú montas un sistema como el de Estados Unidos, con un doble circuito, pues no hay problema. Los tribunales regionales pueden funcionar por sí solos, con un sistema de selección propio, un sistema organizativo propio, porque allí acabarán las instancias y el recurso de casación sobre su propio derecho, y si es derecho federal habrán otros tribunales con otros jueces y otros tipos de recursos donde se resolverán las cuestiones del derecho federal. Pero si no es así, como no es en la mayoría de los países federales, pues al final el tribunal tendrá que conocer del derecho regional, del derecho federal y, ya si estamos en Europa, del derecho europeo. Con lo cual, aunque teóricamente los estados puedan participar y tengan mayor incidencia en la selección de jueces o en la organización de los propios tribunales, al final no puede ser tan diferente la selección de los jueces, porque los jueces tienen que saber derecho estatal o derecho federal, derecho de la región y derecho europeo. No nos engañemos, creo que es totalmente utópico pensar que en un mundo complejo como en el que vivimos actualmente se puede tratar de jueces no profesionales. O sea, el derecho, vamos, es que cada vez, incluso las leyes son reglamentos, cada vez hay un número de normas por encima, en fin, de lo a veces de lo razonable, que vas cogiendo el boletín oficial y tal, y cada día te cambia la ley, cada día hay una ley nueva. Derecho autónomo, derecho estatal, derecho de la Unión Europea, todo te lo tienes que saber. Pobre de ti que de pronto se te haya olvidado que ha cambiado una ley y pongas una sentencia con una norma que no es. En fin, todo eso, pensar que lo pueden llevar jueces no profesionales y que el sistema de selección puede ser diferente, y en unos que sean pues unos profesionales cogidos de una manera, los otros, yo pienso que eso es hoy por hoy pues también bastante inviable. Y desde luego yo siempre he sido partidaria de un sistema de pruebas objetivas, donde cualquier ciudadano que se prepare un temario, se prepare una prueba objetiva, llámale como quieras, pueda acceder a la jurisdicción sin necesidad de padrinos ni de recomendaciones, etcétera. Al final en el derecho federal, yo por lo que he oído, por lo que he visto en Canadá, a los magistrados de los tribunales superiores también los elige y los paga la federación, y el Tribunal Supremo conoce me he metido en la página web del Tribunal Supremo canadiense y conoce también del recurso de casación del derecho regional. Por tanto, allí diríamos que unifica todo tipo de el derecho de toda clase el propio Tribunal Supremo de Canadá. Bueno, en Alemania hay un sistema un poco diferente, pero al final los diferentes sistemas que uno pueda pensar tienen que tener, para mi juicio, muy presente primero su tradición jurídica, porque de pronto
cambiar todo un sistema y poner el de otro modelo de país, pues bueno, a lo mejor no casa mucho con la, con las, ni con la tradición, ni con lo que, ni el por qué han sido así en un país o en otro, en estados que ya eran estados, tenían su organización, pues cuando se unen con otros, pues lógicamente, pero cuando no ha sido así y las estructuras han sido las mismas, pues de pronto empezar borrón y cuenta nueva y ahora empiezo de cero a crear otra cosa, pues bueno, hay que, eso hay que pensárselo y hay que ver si realmente eso va a dar mejor resultado en la práctica y en la, y en la eficacia, que eso que al final le interesa al ciudadano, que su resultado, que su asunto se resuelva en el menor tiempo posible y conforme a unos criterios predecibles y con jueces profesionales independientes. Eso es lo que quiere el ciudadano y eso es lo que al final la organización le, le tiene que dar. Y luego también la propia mentalidad y naturaleza del país, que yo pienso que eso es muy importante. Yo recuerdo cuando era presidenta que recibí a al ministro de Justicia de un estado federal alemán, que me decía: pero usted cómo controla a sus jueces. Digo, no sé, controlarlos, bueno, en general hacen su trabajo, o sea, si no lo hacen, pues les abrimos expediente disciplinario y tal. Uy, yo con los míos no puedo. Yo, ¿cómo que no puede? Se van a jugar al golf. Esto era su percepción. Yo dudo que todos los jueces alemanes vayan a jugar al golf por las mañanas y yo no les puedo decir nada porque yo no puedo meterme con un juez. O sea que un sistema federal alemán que tiene mucha más potestad para la selección, intervienen más en la selección de los jueces, no hay poder, no hay Consejo General del Poder Judicial, por tanto tienen más facultades, tenía muy claro que los jueces eran poco menos que intocables. O sea, menos intocables que los jueces de aquí. Con lo cual, también, pues depende de hasta qué punto tienes interiorizado pues la independencia del Poder Judicial, las facultades de cada uno, cómo no se han de interferir en determinadas cosas, que no digo que esté bien que los jueces jueguen al golf por la mañana, que eso no pasa, al menos no pasa en nuestro país. Pero vamos, que también depende mucho de qué mentalidad se tiene cómo está interiorizado pues, los valores democráticos, la separación de poderes, etcétera, para el buen funcionamiento del sistema. Con eso ya acabo, no sé si he cumplido yo con mi tiempo, me he pasado también. Gracias.